Antes de empezar, quiero agradecer a la gente de Ewin por enviarme el producto y sobre todo por haber confiado en mí. Saludos. Bueno, antes quiero aclarar que nunca he tenido una silla gamer, entonces nada, aquí está la silla gamer Ewin Knight Series. ¿La mejor silla calidad-precio? Averigüémoslo, siendo sinceros y directos. Empezamos por el empaquetado. Como podemos ver, sí viene muy bien la caja y sobre todo protegida. Y obviamente cuenta con cada una de las piezas. Ok, en el armado de la silla gamer no resulta ser tan difícil, ya que contamos con el manual donde están todos los pasos. Y pues además que es mi primera silla gamer, se me hizo un poco fácil armarla. Ok, ya una vez armada se ve genial. Hablemos más a detalle de la silla. Ok, llevo ya probando una semana esta silla y a comparación de mi silla de oficina sí que sentí una diferencia, porque esta silla gamer cuenta con unas características que son buenas, verás. Por ejemplo, su estructura es de acero, la cual está bastante bien ya que es rígida. Tiene una estructura sólida, la cual refuerza el asiento y garantiza un apoyo sostenido. Bueno, sus dimensiones son aceptables, ya que cuenta con 1.37 centímetros de largo total, 55 centímetros de ancho de la parte del asiento y 86 centímetros de largo de la parte del respaldo. Ok, y ahora, ¿es cómoda? Pues bien, cuenta con una espuma de curado en frío, un acolchonado de espuma extra denso, la cual hace que brinde una comodidad genial, ya que logra una firmeza que sea beneficiosa para la postura. Y bueno, la cubierta está hecha de cuero PVC, la calidad del cuero mini piel está de muy buena calidad, además sus costuras están bien hechas, de primera calidad, con características resistentes. Además cuenta con dos almohaditas con la tecnología de memory foam, que están bastante cómodas, son muy esponjosas y que regresan a su forma. Además el asiento es bastante cómodo, ya que su acolchonamiento tiene un grueso de 11 centímetros, dando mejor comodidad. Sus reposabrazos son cómodos y de buena calidad, ya que son esponjosos, además se adaptan bien, pero en este punto creo yo que no se elevan tanto hacia arriba. Pero es gusto de cada quien en qué posición tenerlos. Hablemos del pistón, clase 4, más grueso y más duradero, que soporta un peso máximo de 150 kilogramos. Si bien cuenta con una inclinación ajustable, muy útil para tener una posición mejor y cómoda. En la parte de la base y las rueditas están hechas de nylon, de alta resistencia, muy rígido y de buena calidad. Además se desliza bastante bien. Y bueno, como experiencia, los primeros días sí que sentí una diferencia, pero era cuestión de acostumbrarse y sí que se siente bastante cómodo, ya que está esponjosa. Coordenadas marcadas. Y a ver, su diseño por el precio está genial, ya que su precio es de nada más y nada menos que de 5.000 pesos mexicanos, pero utilizando el código SCHOLAR obtendrás un 25% de descuento, y sí, es buena opción de elegir esta silla gamer, además que te llegará en unos 3 a 5 días, links en la descripción. Si bien esta es una silla gamer que cumple con sus expectativas, por su precio, no suele ser perfecta, pero seguro a algunos de ustedes les interesará y puede encantarles. Entonces nada, espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirse y dejar su like. Sin nada más que decir, cuídense, bye, chao.